Esta es la historia de Jobin, el típico estudiante al que le hacen bullying en la escuela por ser introvertido, solo que en este anime lo hacen en vivo. Sí, este anime va de youtubers, o más bien newtubers. Es que hay que evadir las denuncias por derechos de autor, ¿no? El caso es que acá todos quieren ser youtubers, y un tipo en específico llamado Paco, este pelado, acababa de llegar a los 700.000 suscriptores y estaba festejándolo en un directo entre las clases colaborando con una reciente youtuber de maquillaje, Rumi, una pechugona con la que el pelado parece estar saliendo, pero no, es puro show. El tema es que estos dos, junto al cámara de Paco, un rubio lameculo llamado Snapper, agarraron al prota, lo maquillaron como payasito y todo eso lo estaban transmitiendo en vivo para su canal. Transmisión con la que ganaron 30.000 yenes en cuestión de minutos solo por molestarlo. Cosa que al prota deprimió. O sea, no solo porque estaban ganando plata a costa suya, sino que también lo cagaron a piñas después de cortar directo porque no sonrió. Y este, al escuchar la cantidad de plata que hacen siendo youtubers, pensó en convertirse en uno. Principalmente porque tiene una vida complicada. Para que se hagan una idea, su madre tiene cáncer y está internada en el hospital y él sobrevive con las pocas monedas que consigue trabajando en un McDonald's. Perdón, WackDonald's. El tema es que para ser youtuber se necesita ser mayor de edad, principalmente para poder cobrar plata. Es eso o usar una cuenta de banco de algún familiar mayor de edad. A lo que el rubio lameculos, como sus padres no le prestan sus cuentas y sabe la condición en la que vive el prota, le pidió, o más bien, lo obligó a golpes para que lo deje streamear usando las cuentas de su madre internada, porque le dijo, total, dentro de poco se muere, ¿no? Sí, tremendo hijo de puta. Así que después de que el prota salga de su chamba, donde vimos cómo este parece estar enamorado de su compañera llamada Choi Bomi porque es una mina hermosa, amable y que no trata mal a nadie, a quien por cierto tienen catalogada como la diosa del McDonald's por eso mismo, y justamente por eso llega Paco con Snapper streameando porque escucharon de ella y le propuso un reto: prepararle en 30 segundos una hamburguesa y si no conseguía cumplir con el reto, tenía que darle su número de teléfono. Y el prota, aún con miedo porque los que lo molestaban se iban a enterar de que trabajaba ahí, fue, en menos de 30 segundos le preparó la hamburguesa y salvó a la chica, solo para luego que Snapper le use la computadora en su departamento para streamear teniéndolo como sirviente cocinándole, hasta que sin querer se le enganchó el pie en el cable, desenchufa el monitor y Snapper se encabronó un montón, empezó a tratarlo para el orto llamándolo basura, que no sirve para nada y que su madre está enferma por su propia culpa, a lo que el prota al escuchar eso también se enoja, le devuelve los golpes y se empezaron a cagar a piña ahí nomás, Snapper con la olla y el prota con los fideos. El caso es que todo eso fue transmitido en vivo, porque recuerden que lo que el prota desenchufó fue el monitor, no la computadora entera, así que la computadora seguía prendida. Y dicho stream, como estaba público, más de 10 millones de personas lo vieron, convirtiendo a Snapper en el motivo de burla de todos, al punto de que hasta el gordito más tímido ahora le hacía frente. Y el prota ganó plata. Sí, con su primer stream ganó 1 millón de yenes, con lo que pudo pagar el hospital para su madre y estaba recontento de la vida. Ya se sentía remillonario, pero en eso aparece Snapper enojado porque claro, ahora nadie lo toma en serio por ese directo. Así que volvieron a pelear. Pelea que el rubio lameculos había grabado y que intentó usar como chantaje para que el prota acepte una propuesta: trabajar juntos. Resulta que este rubio, como Paco lo despidió porque se volvió un meme de internet, ahora quiere aprovecharse del prota diciéndole que con sus habilidades de cámara y demás podrían hacer mucha, mucha, pero mucha plata y que todo estaría bien si acepta darle 90% de las ganancias. Obviamente el prota dice que no. Tremendo estafador. Y en realidad Snapper lo que quiere es volverse popular de nuevo, porque bueno, quiere aprovechar el boom de visualizaciones a costa del prota y le dijo, bueno, está bien, dame el 80%. No, ¿el 70? Tampoco, 60. Menos. ¿Pero qué esperas? ¿Que me quede con el 10%? Bueno, trato hecho. Y así... sí, así empezaron a trabajar juntos haciendo directos donde el prota se enfrentaría a otros bullies como él para conseguir plata. Básicamente se va a meter en peleas que no puede ganar y de esa manera, al día siguiente, cuando van a la escuela, Paco estaba aprovechándose de que se volvieron virales prendiendo directo frente de ellos, diciendo que son sus compañeros, que no sé qué, y que si se suscriben a su canal, va a sortear una computadora de última generación. Pero el prota dice que es mentira, que todo es falso, que no le crean, pero justo se le había apagado el celular, no tenía batería, así que se le terminó el directo ahí y nadie escuchó lo que el prota dijo. Y Paco le dio una paliza al prota por intentar exponerlo, pero Snapper aprovechó la situación, prendió directo desde su celular mostrando justamente lo que el prota dijo, la paliza que Paco le dio, y todos estaban o cagándose de risa o preocupándose porque el prota parecía que iba a morir, porque el pelado este no solo es fuerte, sino que es un pandillero tatuado que tiene troncos en vez de brazos, quien le
levantó a Jobin y lo dio contra el suelo. Pero cuando estaba por golpearlo en el piso, la pelea se detiene por este tipo, Munción, un luchador profesional de MMA que despertaron con la pelea y dejó cagado los pantalones a Paco porque impone muchísimo. De ahí el prota se volvió todavía más famoso, porque no solo subieron la paliza a YouTube y se viralizó, sino que también expusieron a Paco y este poco a poco empezó a perder suscriptores, se revelaron más sorteos falsos que hizo y poco a poco la gente dejó de tenerle respeto. Por otro lado, Jobin estaba en su casa buscando cómo pelear mejor porque estaba cansado de recibir una paliza en cada directo que hace. Y de esa manera encontró un canal con un montón de videos de un tipo con cabeza de gallo llamado Samdak, el cual enseña cómo pelear. Pero no tiene suscriptores, tampoco tiene visitas, lo que llevó al prota a pensar que seguramente no es de fiar. Aún así se vio un video que decía que para no salir lastimado en una pelea, primero no debe perder la compostura, porque una vez pierde la calma, está en desventaja. Sino que lo que debe hacer es hacer perder la calma a su oponente, así este dará golpes por impulso y se le hará más fácil de esquivar para luego poder devolverle el golpe. Pero como te dije, el prota no se creyó nada. Aunque al día siguiente, Rumi, como el prota se volvió famoso porque ya alcanzó los 100.000 suscriptores con solo dos videos, quien pudiera, quería colaborar con él. Sí, tremenda interesada. Pero como Paco quedó casi en la ruina porque terminó funado en las redes, fue a clase a desquitarse con el prota de nuevo. Pero estaba tan enojado que no daba ningún golpe, lo que hizo darse cuenta Jobin que el gallo karateka tenía razón. Pero cuando estaba por devolverle un golpe, este se detiene porque justo Snapper prendió directo y Paco se fue para que no lo sigan exponiendo más. Además de eso, pasaron un par de cosas. Como que el prota renunció al McDonald's porque quiere centrarse más en su carrera de youtuber. Y Bomi al enterarse le pidió su número. El prota va a conseguir novia. De ahí estuvieron hablando durante un tiempo por mensaje hasta que ella dijo: me gusta más hablar por llamada. Creo que sí consigue novia, ¿eh? Pero no. Porque justo llega una pareja random que lo reconoce y se lo llevan a un callejón intimidándolo para robarle sus cosas, incluyendo su celular. Pero en eso aparece Snapper con el directo prendido diciéndole: dale, a chambear. Y sí, el prota fue a recuperar su celular porque en su canal de hit viral todos estaban alentándolo a pelear por sus cosas robadas. Así que este fue y los encontró en un karaoke, donde pidió que le devolvieran el celular, pero estos dijeron que no. Y el tipo ya estaba a punto de golpear al prota. Pero en eso, este recuerda los videos del gallo donde decía que si detiene un golpe con la cabeza antes de recibirlo, duele menos. Por lo que estuvo recibiendo piñas con la cara todo el rato, al punto de que Snapper y los viewers pensaban que el prota iba a perder. Pero no. Alguien que hablaba como un viejo aparece comentándole el directo, diciendo que en realidad el prota iba a ganar porque al recibir golpes con menos fuerza por detenerlos una y otra vez, el ladrón iba a terminar perdiendo porque sus manos le empezarían a doler, y resultó ser verdad. El tipo ya no pudo seguir golpeándolo y el prota recuperó su celular. Lamentablemente terminó con toda la cara llena de golpes. Pero bueno, son detalles. Y ese directo lo ayudó a viralizarse todavía más, al punto de que en su siguiente pago cobró 2 millones de yenes. Ahí Snapper le explicó un poco cómo funciona en YouTube, de que los ingresos vienen de los anuncios que se ven en los videos, que cuando aparece un icono amarillo en vez de verde es porque el video está desmonetizado, lo que significa que no podrán generar ingresos, así que deberán tener cuidado. Pero ¿cómo cobraron? Pues estaban re contentos. Así que mientras pasaban por enfrente de una tienda de ropa, el prota sintió el impulso de comprarse una campera facherita porque ahora se lo puede permitir. Pero dijo, nah, mejor no. Aunque igual cambió de opinión cuando le llegó un mensaje de Bomi para verse. Así que sí, se la compró. Pero el día de la cita pasaron cosas. Por un lado, el prota, como estaba nervioso, empezó a transmitir en vivo, lo que hizo llamar la atención y poco a poco empezaron a reconocerlo. Pero negativamente, porque decían que solo se meten peleas por dinero, que no sé qué. Hasta que llegó una mina diciendo, ¡ay, soy tu fan! Y el prota estaba como, ¿qué? ¿En serio? Vos no, el de atrás. ¡Ay, qué incómodo! El caso es que este tipo de acá es un youtuber llamado Shigun, a quien todos lo ven como un modelo. Las minas están re locas por él y justo llegó Bomi. Y el tipo este, cuando la vio, intentó pedirle el número, pero Bomi dijo, no, no, vengo con él. Refiriéndose al prota. Todo mientras los dos estaban en directo, lo que llevó a que sus espectadores pensaban que estaban saliendo. Pero bueno. El caso es que la cita fue medio un desastre, porque los dos llegaron con la misma campera, lo que hizo que todos pensaran que estaban saliendo juntos en serio, diciendo, ¡ay, pobre chica saliendo con ese perdedor! Encima es enano y le gusta recibir golpes como un masoquista. Fetiche raro que tienen estos jóvenes de hoy en día. Lo que hizo que el prota empezara a sobrepensar, se deprimió y ni siquiera estaba intentando mantener una conversación con Bomi, pensando que ella se avergüenza de juntarse con él. Por lo que esta, al no sentir interés de su parte, se iba a ir. Pero ahí el prota dijo cómo se sentía, de que ella le parece demasiado linda, que no sabe cómo no ponerse nerviosa ante semejante belleza, lo que hizo remontar un poco más la salida. Pero la cerecita del pastel
hotel fue cuando a ella la llama un amigo de la escuela que no veía hace demasiado tiempo, el cual estaba cerca. Así que dijo, ¿no te molesta si nos juntamos con él? Y el prota dijo, no hay problema. Pero su amigo de la escuela resulta ser nada más ni nada menos que Munción. A lo que ella le dice, ¿ah, va a tu escuela? ¿Son amigos? Y el prota dice, sí, somos re panas, son los mejores amigos. Pero justo aparece el tipo diciendo, ¿vos y yo? ¿Amigos? Sí, obvio. Sí. Y no, este tipo ni siquiera recordaba el nombre del prota, pero dijo que eran panas solo porque están en la misma clase y lo vio en YouTube. Pero acá Jovin, con él al lado, se sentía menos, así que metió una excusa para irse, pero Snapper estaba grabándolo todo y en el chat se le estaban cagando de risa por la excusa que dijo. Sí, dijo que se iba porque le dolía la uña encarnada del dedo del pie. Excusa estúpida, la voy a empezar a usar. A lo que Snapper empezó a decirle que no sea idiota, que si ella lo invitó y hasta pagó los cafés, entonces de verdad está interesada en él, si hasta se puso triste cuando se fue. A lo que el prota dijo, es verdad, voy a ir a decirle ahora mismo lo que siento. Por lo que llega y Munción ya se estaba por ir, pero primero le dijo al prota que lucha bien y si fue a propósito lo de no hacer lo que sigue en el directo del karaoke. A lo que el prota no entendía nada, porque él solo hizo lo que un pollo youtuber le había dicho. Pero bueno, el caso es que luego estaba solas con Bomi. Le preguntó qué tipo de hombres les gusta, a lo que esta dijo que le gustan sinceros y él ya estaba por decirle sus sentimientos con toda la sinceridad del mundo. Pero en eso, llega Paco con Snapper cagado a piñas, streameando todo para golpear al prota con la intención de vengarse por haberlo expuesto. Como este ya se había visto los videos de Jovin, ya sabía que este aguantaba los golpes recibiéndolos con la cara antes de tiempo, por lo que Paco lo terminó cagando a piñas con fintas y al final lo obligó a bajarse los pantalones y a disculparse en bolas si no golpearía a Bomi. Pero cuando el prota estaba por directamente bajarse hasta los calzones, llega Munción para sopapear a los tipos salvando a Bomi, pero Jovin no estaba contento, por lo que desapareció aproximadamente un mes. Estuvo un mes sin salir de casa por la vergüenza y sin responder las llamadas ni mensajes de nadie. En ese mes, Paco estuvo molestando a Snapper en directo, cosa que Jovin veía y usaba todo ese enojo como motivación. Viendo los videos del cabeza de pollo para entrenar, así un día, de la nada, llegar con el directo abierto diciendo que ese directo se llama ¿cómo vencer a una persona normal en una pelea? Y Snapper estaba recontento. No solo por eso, sino que Paco lo había obligado a buscar a Jovin para pegarle, y este terminó yendo hasta el hospital a pedirle la dirección a su madre, la cual le dijo que Jovin ya le había hablado de él. Sí. Resulta que Jovin había ido al hospital y le comentó sobre un nuevo amigo que había hecho, el cual le daba fuerzas para salir adelante. Por lo que Snapper no terminó vendiéndolo a Paco y por eso ahora le estaba pegando. Pero como Jovin llegó igual, se pusieron a pelear en el momento, donde comenzó dándole una patada baja que estuvo practicando durante todo un mes, para luego escapar, darle otra patada, seguir escapando, darle más patadas y sí, lo cagó a patadas. Y todos se estaban viendo. Munción comentaba entre medio, apareció el viejo sábelo todo de siempre que comentaba, pero Paco ya sabía cómo defenderse si solo daba patadas. A lo que Jovin, cuando va a darle otra patada y Paco levanta la pierna para defenderse, el prota le termina dando una piña en toda la jeta que lo mandó a mimir. Con eso, no solo detuvo al abusón, sino que también creció un montón de seguidores, consiguió su plaquita de los 100.000 y Paco volvió a bajar en números y dejó de ir a clase. Luego de eso, Jovin fue a ver a su madre con un regalo que le compró con sus ganancias de YouTube. Y ella le dijo que su amigo había ido a verla. A lo que este dijo, ¡ah, vino Munción! Sí, resulta que Jovin no le había hablado de Snapper, sino de Munción. Y justo, Snapper estaba escuchando, así que se ofendió. Pero con eso, el prota confirmó que hizo un nuevo amigo. Para luego, en el siguiente directo, se pusieron a buscar un editor de video. Resulta que como ya tienen más de 150.000 seguidores, quieren aumentar la calidad de sus videos, por lo que hicieron un directo buscando un editor. Y terminaron acordando verse para una entrevista con el viejo sábelo todo, porque resulta que también sabe editar. Pero algo raro es que acordaron verse en la escuela. Y sí, el viejo resultó no ser un viejo, sino que es un estudiante. Y no solo resultó ser un simple estudiante, sino que resultó ser una chica de primer año súper linda a la que le gusta expresarse como un viejo llamada Gaeul, de la cual Snapper se terminó enamorando y la terminaron contratando porque esta editó un video de prueba y justo eligió donde Jovin estaba por quedarse en bolas. Pero como lo editó tan bien al punto de que no se le veía ni un huevo, la contrataron. Con eso consiguieron editora y los tres empezaron a buscar a otro bully para pelear. Y por comentarios de sus seguidores, llegaron hasta este tipo, Taehoon Seong, un luchador profesional de MMA que hace taekwondo, el cual se retiró para terminar molestando a todo lo que se le cruce. Para que se hagan una idea de lo desquiciado que está este tipo, no golpea directamente a la persona, sino que golpea a los amigos de esa persona para generar vergüenza e impotencia a la otra persona, para así pedirle cosas a cambio si quiere que deje de golpear a sus amigos. De esa manera terminó ganando
ganando una mala fama porque se mete hasta con pandilleros. Y como te dije, fueron a buscarlo justo cuando este estaba golpeando a unos tipos, pero Tae-hong se dio cuenta, y no solo se dio cuenta, sino que los reconoció del canal de Hit Viral y les dijo que sabe lo que estaban buscando porque andaban diciendo que iban a darle una paliza. ¿Y qué pasó? Te preguntarás. Pues Tae-hong le terminó pidiendo al prota su canal de YouTube si no quiere que golpee a Snapper. Bueno, de hecho, lo golpeó. A lo que este le dijo... Que está bien, sí. El prota aceptó. De ahí se llevaron a Snapper al hospital porque de un solo golpe le rompió unas costillas. Así de polenta está este chabón. Y Hobin lo escuchó llorar porque él no quería entregarle el canal por más que lo golpeen. Por lo que Hobin terminó yendo con Tae-hong a donde siempre suelen verlo, en los arcades, donde lo menciona el Street Fighter, que seguro no se llama Street Fighter porque si no les meten una denuncia, para luego decirle que el taekwondo es fácil de vencer, solo para hacerlo perder la compostura como aprendió con Gallo-Man. Y le dijo que le iba a entregar su canal de YouTube solo si dentro de un mes lo vence en una pelea. Todo esto lo estaba haciendo en directo, ¿eh? Por lo que acordaron que Hobin encontraría un lugar y hora donde iban a pelear exactamente en un mes y se puso todo ese tiempo a entrenar sin parar. Iba a nadar a los baños públicos, veía los videos del gallo Claudio que le decía: vas a pelear contra alguien que sabe taekwondo sin saber pelear, vas a morir, pero tranquilo, te voy a enseñar unos truquitos para que vayas practicando. Primero, toma esta meté y aprende el movimiento placaje, que es muy útil contra gente que sabe taekwondo, y luego intenta conseguir un lugar donde no puede usar las piernas. Si es un día de lluvia, mejor. ¡Matemáticas, hijo! A lo que Hobin se puso las pilas, se compró zapatos para el agua así no se resbala y planeaba pelear en un callejón un día de lluvia. Pero justo en el día acordado no llovió, por lo que Hobin pasó al plan B, ir a buscarlo mientras este estaba meando en un baño público red de pana para mojar todo el baño con una manguera y así poder enfrentarlo. Pensando que claro, Tae-hong al no poder usar sus patadas iba a ser fácil de vencer. Pero no. Porque este es un profesional. Detalle mucho muy importante que Hobin se olvidó. Y es que no solo sabe pelear usando las patas, sino que también usa las manos, por lo que lo cagó a sopapos hasta que Hobin empezó a darle las patadas en las pantorrillas, una tras de la otra para que Tae-hong espere otra patada más, pero cuando menos se lo esperó, ¡zas! Hobin ha usado placaje, es súper efectivo, tiró a Tae-hong contra el suelo para luego, como aprendió de los videos de Gallo-Man, agarrarlo de la ropa para asfixiarlo, pero no lo sujetó bien con las piernas, Tae-hong se soltó y resulta que se había dejado agarrar a propósito porque entre medio, sin que se diera cuenta, andás a ver cómo carajo no se dio cuenta, le sacó uno de los zapatos al prota para poder dar patadas. Sí, le sacó uno de los zapatos para no resbalarse en el agua y después lo empezó a cagar a patadas. De una sola patada casi le hunde el pecho. Este tipo está rotísimo. Porque así como lo ves, lo dejó todo tieso ahí en el piso, pero el prota no se rindió, sino que todo lo contrario. Se levantó con sus últimas fuerzas para después, cuando estaba a punto de recibir otra patada, saltar y agarrarse del marco de la puerta para tirársele encima y hacerle la baseball choke. Donde como dijo el polloyo, lo llamo así porque parece un pollo sacado de yoyos, una vez emplea dicha llave, debe contar 10 segundos. No importa que el rival se rinda, en una pelea callejera podría seguir peleando aunque se rinda. La única manera de ganar es contar hasta 10, para que el rival pierda el conocimiento, y de tanta adrenalina y euforia que Hobin sentía, ni siquiera pensó en que quizás podría matar a Tae-hong, porque contó hasta 10 y solo cuando llegó a 10 lo soltó. Luego de eso se preocupó porque dijo: ¡puta madre, lo maté! Pero no. Porque cuando este recuperó el conocimiento, Tae-hong ya quería pelear de nuevo. Pero Hobin esperó que se levantara porque resulta que entre la pelea se le había caído su reloj de la Fundación Mundial de Taekwondo. A lo que Tae-hong se fue reconociendo su derrota, su segunda derrota. Y es que resulta que justamente ya había perdido antes una vez en un torneo oficial con el mismo movimiento, pero quien le había ganado fue Munseong. El cual, por cierto, estaba viendo el directo de la pelea con Bomi, quien estaba enojada con Hobin porque desde que pasó lo de Paco, este no le escribe y ya pasaron 2 meses. Sí, el prota estuvo 2 meses ignorándola. Pero bueno, volviendo con el prota. Una vez terminó la pelea y ya estaban más tranquilos, estrenaron patrocinador. Un spray para quitarse el sudor los patrocinó, lo que significa que el prota está volviéndose muy popular. Y sí, ya superaron los 190.000 suscriptores y no solo eso, sino que empezaron los rumores de que sus peleas son falsas. Porque claro, ¿cómo es posible que un don nadie flacucho y débil como él pueda vencer a un luchador profesional de taekwondo que luchó en la MMA? Y los que empezaron a decir eso fueron estos tipos. Tres de primer año que juntos tienen un canal de YouTube con 700.000 suscriptores, donde hacen bromas a gente llamados Comedy Crew, los cuales piensan que los videos del prota son falsos y por eso, aprovechando que son más altos a pesar de ser menores, intentan intimidarlos a él y a sus amigos y se la pasan molestando a Gaeul. Pero Hobin no les da mucha bola porque dice: son menos que Tae-hong, no son relevantes. Y en eso,
sos Munción, un día fue a hablarle. Le dijo que entiende que siente vergüenza, pero que por favor que le escriba a Bomi porque esta siempre está pensando en él. A lo que él fue hasta el McDonald's a hablarle e intentar pedirle perdón, pero esta se vivía negando hasta que gracias a la ayuda de Gaeul, que por más que esta esté interesada en el prota, lo ayudó a reconciliarse con Bomi y volvieron a mensajearse. Ah, sí, porque no te conté, resulta que Gaeul está enamorada de Jovin, pero Jovin no está enamorado de ella, sino que quien está enamorado de ella es Snapper. Así que esto forma un triángulo amoroso. No, para Jovin, Gaeul, Snapper y Bomi. ¿Un cuadrado amoroso? Yo qué sé. Pero mientras esta iba por la calle hablando con él, justo aparecen los de Comedy Crew haciéndole una broma asustándola que le hizo torcerse el tobillo cayendo en medio de la calle y justo pasa un auto y ¡pam! Bromita, bromita, ¿no la atropellaron? Sino que frenó a tiempo, pero claro, estos estaban riendo porque lo grabaron todo y dijeron que eso iba a traer muchas visitas. Por lo que Bomi cuando fue al hospital se lo contó a Munción, pero justo llegó Jovin, quien lo escuchó y le pidió perdón por no haber llegado antes, pero que se va tranquilo si es que está con Munción, porque ahora él tiene cosas que hacer. Y sí, podrán molestarlo a él, a Snapper y a Gaeul, y él no va a hacer nada. Pero si se meten con Bomi, ahí no, ¿eh? Con su terroncito de azúcar, no. Por eso mismo, empezaron a investigarlos. Vieron su contenido y se dieron cuenta de dos cosas. Por un lado, de que son tremendos mentirosos. Porque en los videos se muestran re buena gente, amables, respetuosos. Pero en persona son tremendos hijos de sus hermanas. Si alguien tiene menos suscriptores, los rebajan, se sienten superiores y viven molestando a todos. Se las pasan riéndose de la gente cuando les pasa algo malo. Así como pasó con Bomi. Pero además de eso, descubrieron que la mayoría de sus videos más vistos son falsos. Son todos montajes. Aprovechan situaciones o contratan actores para grabar videos y de esa manera consiguen un montón de visitas. Por lo que el plan, en vez de pelear, esta vez iba a ser exponerlos. Para eso recurrieron a Rumi, la pechosa youtuber de maquillaje que no deja de pedirle a Jovin que colaboren juntos, a lo que este le explicó su plan. Ella iría con el celular del prota en directo a grabar con los de Comedy Crew para luego, una vez terminen la grabación, que ella intente sacarles información sobre cómo ven a los espectadores. Y sí, lo consiguió. Porque estos empezaron a decir que son todos unos idiotas, que cómo es que se creen su contenido falso, diciendo que son más idiotas por buscar trabajos normales pudiendo hacer plata fácil en internet, y que incluso ahora harán un video exponiendo el canal de Hit Viral, o sea, el del prota. Que aunque sus videos sean reales, van a decir mentiras editando todo para decir que sus peleas son los montajes peor hechos, porque dice que a la gente no le importa saber la verdad, sino que lo que más le importa es el salseo. Pero en eso, tras decir todas esas cosas sin darse cuenta de que Rumi tenía el celular de Jovin en directo, esta se lo devuelve cuando llega con Snapper y Gaeul vestidos super facheros, intimidándolos no solo porque acababan de exponerlos, sino que Jovin se veía más alto e imponente. Todo porque estaba usando plantillas altas, las cuales sin querer se le salieron y empezaron a perseguirlo para cagarlo a piñas. Pero no, porque Jovin le dio una patada a dos de ellos inmovilizándolos y el tercero estaba tan cagado hasta las patas que ni siquiera se podían mover. Porque gracias a los videos del gallito de pelea tutoriales, el prota aprendió el método de intimidación de la mantis religiosa. Intentar aparentar ser más fuerte aún sabiendo que no lo sos para intimidar a tus rivales y hacerlos retroceder. Cosa que funcionó, porque ahí sí estos tres empezaron a pensar que tal vez sí era verdad lo de los videos de Jovin, así que se fueron y encima, como el prota los expuso, salieron a disculparse porque todos sus suscriptores se pusieron en su contra y hasta les cerraron el canal. Por otro lado, la cosa parecía marchar bien, hasta que en una noche, Bomi salió tarde del trabajo y se terminó encontrando con este muro andante de acá, Juan Mangui, un luchador profesional y campeón de Sierum que lleva días acosando a Bomi, cosa que esta le mencionó tanto a Munción como a Jovin, por lo que cuando esta apareció frente a ella en la noche en un callejón y le dijo con tremenda cara de depravado: tranquila, estamos solos, spawneó Munción para enfrentarlo y al rato el prota, aunque bueno, este no pudo hacer mucho la verdad, porque lo agarró del cuello, lo estampó contra el suelo y lo dejó tieso. Encima Mangui lo streameó todo pensando que venciéndolo podría hacerse popular, porque resulta que este tipo lo único que quiere es vivir un romance con una chica hermosa, pero como para ella solo es un acosador, pues nunca se le da. Y como subió a internet que venció al dueño del canal de Hit Viral, Snapper terminó saliendo a decir que en realidad no pelearon, que solo fue un accidente, pero Jovin no estaba contento, porque desde la pelea contra los de Comedy Crew se sentía diferente, y es que resulta que empezó a sentir gusto por las peleas, por lo que no se sentía cómodo quedándose de brazos cruzados, mucho menos después de que Bomi haya salido involucrada de nuevo, por lo que fue con Taijón, el cual, ni bien lo vio, lo recibió con una patada en el pecho diciendo que ¿por qué se manda solo al muere? Y sí, tremendo tonto el prota, pero bueno.
No importa, Jobin, ahora. ¿Se dieron cuenta de lo hermoso que se ve este tipo? Bueno, el caso es que Jobin le dijo que fue hasta ahí para aprender el mejor ataque del taekwondo. La patada invertida. Porque dijo que de todas las palizas que le dieron, la de él con el taekwondo fue la peor de todas y por eso siente que el taekwondo es genial. Y solo por decir eso, este lo aceptó y le enseñó. Para luego que el prota vaya junto a Snapper al trabajo de Mangi para empezar la pelea tocándole las tetas. Sí, lo andaba manoseando burlándose de él para ponerlo nervioso, que es la primera regla para vencer a alguien más fuerte siendo una persona normal. Y en parte, nada le sirvió, porque Mangi no se ponía nervioso. Cuando este le daba las patadas en las pantorrillas ni siquiera le dolían. Jobin no alcanzaba a hacerle el estrangulamiento de béisbol porque era muy alto y su cuello era muy grande al punto de que sus bracitos no llegaban. Y no, nada servía. Lo único que más o menos le hizo reaccionar fue un golpe en la cabeza, porque eso hizo que Mangi lo levante y le haga un movimiento de serum, el suplex frontal, levantándolo y dándolo contra el piso que lo dejó bobo. Pero aún así, este se levantó y empezó a poner en práctica el entrenamiento que hizo con Taijon, correr en reversa. Sí, Taijon lo entrenó para que aprenda a correr para atrás, porque de esa manera el rival empezaría a perseguirlo y, según dijo, cuando una persona está corriendo es cuando más vulnerable está y ahí podría aplicar la patada hacia atrás. Cosa que hizo el prota y ¡ay! ¡Le dio los huevos! Hasta a mí me dolió eso, pero adivinen qué. Ni una patada en los Quintamas fue suficiente para detener a este mastodonte, porque este volvió a levantar a Jobin y estaba nada de darlo contra el piso de nuevo. Pero en eso, en la desesperación, Jobin intenta agarrarse de algo y le saca el peluquín. Sí. Resulta que Mangi tiene alopecia y perdió demasiado pelo, por lo que empezó a usar peluquín, lo que calmó las aguas, sobre todo cuando luego de pelear contó que él en realidad lo único que quería era volverse famoso para conseguir novia, porque ni siquiera se ve a sí mismo como un acosador. Dijo que entrenó demasiado para convertirse en campeón de Serum, pero como era un tipo grande lo llamaban gordo y decían que daba miedo, por lo que dijo, bueno, capaz con YouTube se me da. Y en eso conoció a Bomi y le empezó a seguir, no porque la estuviera acosando como tal, sino porque siempre la veía con munción y pensó que era él quien la acosaba, y siguiendo los consejos de una revista para gustarle a las mujeres, pues intentó acercarse y decirle que la protegería. Y así es como empezó todo el problema. Y no, en realidad no es un mal tipo. Es más, se largó a llorar diciendo que él solo quiere tener una novia para que lo amen, cosa que motivó a todos. Jobin lloró, Snapper lloró, hasta los espectadores le dieron su apoyo. Que por cierto, eran más de 30.000 espectadores, o sea, son una banda. Lo que significa que todo terminó bien. Sí, encima en el hospital, Jobin, gracias a sus ingresos, está re contento porque ya está terminando de pagar la deuda que tiene de los tratamientos de su madre, y la enfermera hasta le dijo que consiguieron fecha para operarla, por lo que el prota estaba re contento. Pero luego de mostrar cómo todo era color de rosas, vemos como Snapper parece preocupado al ver algo relacionado a YouTube, y es que resulta que sus videos, todos, fueron desmonetizados. O sea que ya no van a poder generar platita, pero ahí termina la temporada. Aunque si quieren seguir la historia, pueden leerse el manga. En Webtoon pueden encontrarlo desde el episodio 27 en adelante. Y es que sí, el anime adapta hasta el episodio 26. Así que pueden ir directamente al 27 y saber cómo sigue. Tampoco sé si va a salir algún día una segunda temporada, pero ojalá que sí. Porque las cosas que se vienen son exquisitas. Pero bueno, para saber si va a salir o no una segunda temporada, habrá que esperar. Báñense. Chao.